opportunity to be here to witness the baptism of Bethany, Father God. Nice. It's going to be an amazing one, Father. Yes. You know, it's just going to be truly an inspiring moment, Father God, in every one of our lives. And Father, I pray that you are with Bethany's. Yeah. You instill in her the Holy Spirit, Father God, and just you know, have her be a powerful walk along her her family, Father God. Father, there's not enough to thank you for everything that you have done in our lives and just to bring one more present to us into the kingdom. Amen. Father. So, Father, we love you. We pray this in Jesus. Amen. Amen. All right. Padre nuestro, gracias por este momento que estamos aquí para ver a Petri en su bautismo. Y esperamos que tú le des el Espíritu Santo, Padre, y sea un ejemplo increíble para su familia y para los, sus compañeros en el trabajo y donde sea donde está, Padre. So, Padre, todo esto que los has dado en nuestra propia vida y para darlos a Petri en el reino, es increíble, Padre. So, Padre, te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. All right, so I'm going to give some time for some of you guys who like to share. Si hay alguien le gustaría compartir algo de Petri aquí. ¿Quién dice yo primero? Dices, me first. Tracy. Come on, Tracy. I'll translate, Petra, it's been great to watch you go from being Mormon. Wow. Ha sido un increíble placer de ver de cómo has sido de has cambiado de siendo mormón ahora siendo cristiano. Realmente ha llenado gracias.
eso fue lo que aquí está convertido el corazón. Estamos muy contentos de estar aquí con nosotros ahora y que siempre te hemos tenido como una hermana, pero ahora estamos aquí con una hermana para que te pueda. Y quiero llegar con una escritura que está en el techo. Este evangelio llegó a hacerse mi boda como regalo de Dios por su gracia, por medio, por las mujeres de casa. Dios abierto su palabra, su vida. Amen. Petri. Tengo una escritura para ustedes. Mi favorito pasaje de toda la Biblia. Está largo, pero acá leerles dos versículos que creo que van ahorita. Dice Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces, me gusta esta escritura porque yo sé todo el camino que usted ha llevado. La verdad que la admiro mucho. Es una gran adición al reino. Tiene demasiadas cosas que ofrecer. Yo sé que va a ayudar a muchas mujeres y también a muchas nosotras y a muchas jóvenes. Ocupamos su sabiduría, su experiencia, y yo sé que usted ama más a la palabra que a la tradición. Y eso nos enseña demasiado. La verdad que estoy muy contenta de que va a ser mi hermana y es una gran adición a nuestro ministerio de español. La quiero mucho y yo sé que va a ser grandes cosas para Dios y no puedes creer de verdad. I know we have never met ever. But I just want to tell you, you're making the best decision of your entire life. Quiero decirte que has hecho la decisión, la mejor decisión de toda tu vida. It's a very mature decision. It's the best way to live your life. Es la decisión más madura y la mejor manera de vivir tu vida. Just to hear about your convictions and just your heart to drive to be a disciple. Amazing. I know you're going to do great things. Solamente al escuchar de tus convicciones y el corazón de que tiene de manejarte como discípula, yo sé que vas a ser. That's your son. Cambiado muchísimo de estarlo viendo cuando ha venido a la casa de los hijos.
agarras y yo sé que hoy Dios va a hacer un increíble cambio en su vida. I know you had many questions and many things to study out. Yo sé que tuviste muchas preguntas y muchas cosas en cual tuviste que estudiar. And I appreciate the integrity that you've shown. Y aprecio la integridad que has enseñado. Thank you, bro. I'm really honored to be here. Tengo un honor tan grande estar aquí. Every time we see someone come to the family of God, it's always a special moment. Siempre que vemos a alguien llegar a la familia de Dios, es un momento tan especial. I wanted to share how special it is to have you join the kingdom. Quiero compartirte qué tan especial es de que te hayas agregado al reino. All my family on my mom's side are Mormon. Toda la familia, todas las familias del lado de mi mamá. Que me das esperanza. La verdad puede liberar a todos. Welcome to the family. Monumental thing that's happening tonight. Y yo sé que todos los que han compartido es algo monumental de lo que está pasando hoy esta noche. There's going to be so many people that you're going to be able to impact. Va a ser tanta gente que vas a poder ser capaz de impactar. That many of us couldn't. Que tal vez muchos de nosotros no pudiéramos. Because of the background that you're coming from. Porque tal vez de donde vienes. You're going to help change so many religious hearts in this world. Vas a poder cambiar muchos corazones religiosos. I'm super proud of you. I can't wait to get to know you. Tan orgullosa de ti, no puedo esperar a llegar a conocerte. And welcome to the kingdom. Y bienvenida al reino. Who is this person wrapped up? I know. Like, well, I just want to say hi. We haven't had very many interactions. No hemos tenido muchas interacciones. But you are definitely one of those people that I've noticed from the beginning, like when you first started coming to see me, right? And I can see you. Y yo sé que eres una de esas personas de que de cuando te viniste a hacer aquí, son personas que son diferenciadas. And one thing that I noticed as time progressed is that in your eyes, y la, también lo que he notado de que en tus ojos, you started to get this place home. Has empezado a tener este lugar casi. I've watched the Latin ministry. Mi hermana y mi amiga y el amor.
olvidado de usted. No me había olvidado de usted. Ah, he's a friend, co-worker. Nice. I spoke English and Spanish. She's my friend and I'm really, really happy for her. Estoy muy feliz por ella, por la decisión que ha tomado. Yo pienso, Petra, que es la mejor decisión. Yo aún no me he hecho cristiana, pero he ido a cultos, es muy bonita. Me gusta mucho y está bien, Petra, la decisión que ha tomado. Como dijeron los demás, es un
una visión que nos da esperanza de que familias que vivimos de casas o familias religiosas, que la palabra tiene poder y que el amor a Cristo que tú tienes también nos ha dado mucha esperanza. Y estoy tan orgullosa, y quiero que siempre tengas en mi corazón. To share, Patty. Hola, Petra. Mi nombre es Patricia. Yo creo que no me acuerdo si nos habíamos conocido antes, pero yo conozco a Mario y Berta por 18 años. Y conozco a tu hermana, obviamente, y a tus dos hermanas, también a María Elena. Y pues nada más te quiero decir que estoy muy contenta de que una tía de Mario se va a bautizar y se va a agregar a un miembro más al reino de Dios. Y también vinimos al bautizo de las niñas porque son muy especial para ellos, para nosotros. Así que te felicito, estoy muy feliz y muy agradecida con Dios que te dejó ver la verdad y que este sea el principio de muchos años con Dios, que sigas creciendo en tu fe y que sigas creciendo en tu amor por el reino y tu amor por los discípulos y tu amor por Dios. Y te quiero felicitar y darte la bienvenida al reino de Dios. Muchas gracias. Felicidades, yo sé que hablando con Mario y con Berta han estado estudiando la Biblia profundamente y has pasado varios retos para llegar aquí a este punto y has luchado en contra del enemigo para estar aquí y tener la convicción y eso yo sé que le va a ayudar a usted a ser la mujer que Dios quiere que sea y no le quiero animar que siga luchando por esa relación con Dios. Acérquese a los hermanos y hermanas que están aquí, aún las que no hablan español también, porque los van a necesitar en el futuro, porque sean sus mejores amigas y compañeras en la fe, para seguir luchando y hacer la voluntad de Dios. Y pues nomás estamos aquí, aunque sepa que estamos aquí como familia, ya nos conocemos por muchísimos años y estamos aquí para siempre, cualquier cosa que necesiten. ¡Felicidades! Ándale, JJ, en español. En español, JJ. Thank you.
closer, you guys, so we can bridge the wind coming in. Your friend's calling. De la primera estudio que hiciste, pero siempre bien lisa. La manera que hablas, el español que se tiene que hablar, como lo hablo yo todo mucho. Ya no hablo inglés. Sí, yo sé que en las subidas y en las bajadas, mientras los estudios, siempre bien amable, bien bonito que eres. Te ve lo bonito y ahora se te ve por fuera más, no más unos segundos, no más. Me gusta que no lo hiciste solo por los celos, que te habías traumatizado y no querías hacer otra vez algo más por hacerlo. Y lo tomaste muy en serio. Y eso me llenó el corazón de verte, lloraba, y decía, Dios, ojalá que llegara este día, porque necesitamos corazones así. Quieren estudiar, que quieren saber. Para el próximo estudio, que estés aquí y le puedes ayudar a las personas al lado con nosotros. Te quiero mucho. Eres mi amiga y ahora vas a ser mi hermana en estos momentos. Tenemos que ir a la nave. ¡Bien! ¡Eso día es otro loco! ¡Yo quiero ir! Ha sido, no voy a llorar. Ha sido un largo viaje. No te aguantes. Ha sido un largo viaje, pero llegamos vivitas y corriendo, más felices que cuando empezamos. Y más decididas y más fuertes. Te quiero dedicar una escritura. Porque no más templos. Tú eres el templo de Dios. A partir de hoy, el reino de Dios habita en ti. Dios está en ti. Y te toca perseverar hasta la muerte. Hasta la muerte. Vamos a llegar juntas al cielo. Tus papás te pusieron un nombre y tu nombre es Petra. Y ese es el nombre con el que te va a reconocer Dios. Porque por él te lo dio. Y es el único nombre que te toca responder cuando necesites. Y te digo estas cosas porque tú sabes lo que significa detrás de tu creencia, que hoy termina, que hoy vienes a ser una nueva persona. Así es. Vienes a ser una persona que no existe todavía. Todavía no existes. Hoy comienza tu nueva vida. Vamos, Berta. Hoy eres la persona que muere. Pero en cuanto salgas de esa agua, comienzas una nueva etapa, comienzas una nueva forma de vida de acuerdo a la palabra. Y que estoy tan feliz de lo que Dios va a hacer con tu vida, porque tienes un corazón dispuesto a aprender, que a la misma vez no te dejas engañar más, y que hemos, a través de los estudios, tú te has dedicado a que Dios haga pedazos tu corazón. Amén. Tú te has dedicado a que si voy a cambiar va a ser una vez y ya no más. O sea, yo he visto tu rabia por ser la persona que Dios quiere que tú seas. Y todos aquí te apoyamos. Queremos que lo seas. Sí. Y mientras nosotros estemos aquí, te vamos a ayudar, te vamos a enseñar más. Entonces, con eso, te quiero leer esta escritura. Es en Hebreos 10:21. Dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios
con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Vámonos al agua, ya quiero que sea salva. Yo sé que tú ya quieres ser salva. Estoy feliz por ti, no te voy a bañar, no te voy a bañar más. Te amo mucho. Mario. Come on, Mario. Let's go, Daddy. Just a little brief, you guys, in English, and then I'll do it in Spanish. I've been a disciple for 21 years. Wow. And she's pretty much my second one in the family. I became a disciple. The other one fell away. And so it's very special. So, ya son 21 años, tía. Yo he sido conocido de Dios. Es tan especial de verla que usted ha sido, como que dice, la segunda en la familia que cree en la verdad, que cree en lo que es Dios, que cree que es en las escrituras y más que nada que cree en nuestro amor. She taught me how to swim when I was like 5 years old. Wow. So usted me enseñó a nadar cuando era un 5. Y hoy no va a haber nada que no te tenga ya. Y la amo mucho, la verdad que ha sido un placer tenerla, y usted sabe que siempre he estado por ahí con usted, en las buenas y en las malas, y como sea, ya sea en física o en espíritu, ahí estamos. Creo que hoy más aún nos han entendido más Dios, por medio del espíritu. Yo sé que no hay reservas en mí, porque siempre tuve la fe que usted iba a llegar a este punto, porque yo le oré a Dios. Le rogué y la familia lo hicimos juntos, ¿sí? Le rogamos y le ayudamos, pedimos a los demás y entre todos estuvimos orando y para que este momento llegara y para que usted conociera la verdad, las escrituras, y ha sido muy especial verla y que llegue a este punto. La amo mucho. Have a gift. Nice. So Joshua, Josué. Come on, guys. Capítulo 1. Todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Nice.
contigo apoyándome. This day is very, very special for me, and I really thank everyone who is in here supporting me. And, agradezco mucho a Mario, a Berta, a las niñas que siempre me han estado apoyando en todo. A mi hermana María Elena, que es mi amiga incondicional. Mi amiga Betty. Son really, incondicionales. I really thank Mario, Berta, and their kids, my sister who's here, my friend, who are really unconditional. No ha sido fácil para mí. This moment hasn't really been easy for me. He pasado por situaciones no tan fáciles. I have gone through so many things not even that easy. Y ha sido una lucha muy grande para tomar esta decisión. It's been a huge fight to take this decision. Agradezco infinitamente la paciencia de Yunes, de Wendy, Cynthia. Cristina y Berta, que siempre están ahí. I really thank the sisters' patience and that always been there for me. Eunice, Cristina, Wendy, Eunice, and Berta, Cynthia. Yeah, they're pero, always there for me. Pero es, es que les ha tocado duro ha sido a Cynthia, a Cristina y a Berta. The one that really had it hard is Cynthia, Cristina, and Berta. Ellas ya me conocen mi carácter explosivo. They know my very explosive character. Que ponían así las manos. They used to put their hands to me like that. No me quería dejar. I didn't want to let myself. Baptized in the Latin service. Que se llevó a cabo en Pasadena. The one in Pasadena. Hace días. A few days ago. Unos días antes, yo me peleé con ellos. Le dije que no me quería bautizar. A few days before, I really fought against them, and I told them I didn't want to get baptized. Y menos en un evento donde había tanta gente. And not even in a place where there were so many people. Que yo no iba a hacer eso. And I wasn't going to do that. But even then, I didn't stop studying the scriptures and to take all the studies. And I wanted to know a little bit more about the church and how it used to be functions. Porque sí asistía a sus reuniones, pero no entendía nada. I used to go to the services, but I couldn't understand anything. Y más que yo venía de una iglesia donde hay mucha reverencia. And even coming from a church where there's so much reverence. Y de repente que me encuentro con todos cantando, bailando, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? And then I find a place where everyone is singing and dancing, and I'm like, what's up with this, you know? Yo quería salir corriendo. I wanted to leave. Running. Una broma. No, I'm kidding. Pero agradezco mucho la paciencia de estas mujeres. Wow, a cualquier hora están dispuestas a ayudar, siempre, siempre, a cualquier hora. I really thank their patience, and they, at any time, these women are willing to help. Anytime, it doesn't matter the time. Y estoy muy agradecida con Lolita, porque, wow, es tu hermana María, pero específicamente Lolita, que anoche me compartió su testimonio, estuvo hablando conmigo. Llegó toda una comitiva y habló conmigo. Cristina, Judas, Lolita, pero EJ. I'm really thankful for Lolita. She's really shared her testimony with me yesterday. They got to my job, and it was a big group. And it was Cristina, Yunes, Lolita, and JJ. Bien. Agradezco mucho que estén aquí y I'm really a mi padre celestial. And I'm really thankful for God. Por hacerme comprender
what my father has made me understand that I'm in the truth. No fue fácil. It wasn't easy. Yeah. There's a scripture in John 17. Me gusta mucho todo ese capítulo porque Jesús está orando por él. I love the whole chapter because Jesus is praying for him. Yo estoy pasando por una situación no tan fácil, no tenía el Espíritu conmigo, no oraba, dejé de orar. I was going through so many tough times. I didn't have the Spirit with me and I wouldn't even pray. No es fácil para mí orar, pero ya lo estoy logrando. It's not easy for me to pray, but I'm doing it. Cuando leí este capítulo de Juan 17, que ya terminé el libro. When I read this chapter, from John 17, even though I already read the whole book. Y vi que Jesús oraba por él mismo, y que yo, porque yo no puedo. And then I saw that Jesus prayed for himself, and I thought, why couldn't I do it to myself? Si él lo hizo. Even when he did it. También me gustó que Jesús oraba por sus discípulos. Then he prayed for his disciples and I like that. Pero lo que más me impresionó es que oraba por todos los creyentes. But what really impressed me the most is that he prayed for all the believers. Jesús oraba por todos nosotros. He prayed for every single one of us to get to know us. Y les voy a leer un pequeño capítulo nada más. Dice, versículo. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. I don't only pray for this one, but I also pray for those who are going to believe in me because of the message to them. He was praying for the disciples. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. So that everyone can become one, so just as you and I, Father, we're one. Permite que ellos también estén en nosotros. Please allow them for them to be in us. Para que el mundo crea que tú me has enviado. So that the world would believe that you have sent me. Yo les he dado la gloria que me diste. I have given them the glory you have given me. Para que sean uno así como nosotros somos uno. So they can be one so as you and I. Yo en ellos y tú en mí. Myself in them and you in me. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me envías. So I just pray for them, they can be one and reach it and so they, the world will know that you have sent me. Y que los has amado a ellos tal y como me has enviado a mí. So that you have loved them as you have loved. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Father, I pray that those who you have given me, that they can be with me where I'm at. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. So they can see my glory, the love that you have given me even before creation. Padre justo, aunque el mundo no te conoce y estos reconocen que tú me enviaste, yo les he dado a conocer quién eres. Father, even though the world does not know you, I have let them know who you are. Y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. And I will keep on doing it because of the love that it has given in me is also in them as you are in me. Esta escritura me llegó mucho. This scripture really touched my heart. Estoy orando otra vez. I'm praying again. He sentido el Espíritu nuevamente en mi corazón. I have felt the Spirit in my heart again. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. And I can share this with the name of Jesus Christ. ¿Tiene algunas preguntas para usted? Nice. Okay. Here we go. Yeah. Petra, ¿tú crees que Jesús vino a la tierra
lo resucitó físicamente de la muerte y está sentado a la derecha de Dios. Sí. ¿Cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor. Por esa confesión, Mario, Cristina y yo aceptamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tus pecados van a ser perdonados. Dios te va a dar el Espíritu Santo. Vas a entrar al reino de Dios y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. That's good.